like a hurricane to my heart, going far. Ya empezó mal. Buena está, buena. Ahí, que había 20 músicas. Ahí está, ahora sí. ¡Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Minecraft y estamos de vuelta en Free Fire con... ¿Por qué eres Steve, Fran? Hombre, soy hermoso, déjame. ¿Cómo que hermoso? ¿Podrías... ¿No tienes una skin? Me suena que tenías alguna skin, ¿no? Puedo ponerme un sombrerito guapo si quieres. Y bueno, empezamos fuerte porque ya tenemos aquí nuevo miembro del canal, el Pro Mep. Muchas gracias, bienvenido. Y Zamirtin, que está ahí siempre súper activo. Te dije que te iba a donar, no hacía falta, Samir. Zamir, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, muchas gracias a todos los que estáis viendo el directo. Como siempre, a los que estéis apoyando con donaciones y miembros también se agradece. Vamos directo a las partidas porque lo que queremos hacer hoy es complicado. O sea, se trata de tratar de matar al último jugador de la partida con un arma de cuerpo a cuerpo. ¿Qué? ¡Sí! ¡Vamos a cocinarlo! Vamos, sí, a ver. Lo ideal sería hacerlo con una sartén porque creo que quita menos daño. Pero si no, pues con lo que tengamos. Un machete, un bate de béisbol, lo que podamos, ¿no? Entonces, tranquilo, ese es el objetivo. Como siempre, este tipo de retos estamos en directo, así que va a salir lo que salga. Normalmente en directo, ya os digo, tenemos muy mala suerte y es que nunca nos sale partida. O sea, no es que no consigamos hacer retos, es que directamente no ganamos ni media. Ahí está el pro, muchas gracias. Entonces, vamos a ver si esta vez es diferente, a ver si esta vez se nos da bien esta wea y si sale una partida decente. Por cierto, si se oye algo mal, me avisáis, chicos. Yo debería estar todo bien confirmado, pero es que... Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo. ¿Sí? Se oye bien, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Como siempre digo, Laisa también, muchas gracias por la donación. Saludo al final del directo, ¿vale? O entre partida y partida, meto los saludos y esto, porque si no, me paso todo directo pues mandando saludos a gente que dona y esto. Y sabéis que los demás pues se aburren, ¿no? Los que quieren ver el directo tranquilos. Entonces, eso, Luis, gracias también por la donación. Último saludo y venga, ¿dónde vamos, Francisco? Brasilia. Brasilia, esto hay que conseguirlo rápido, ¿eh? Porque os digo, llevamos como dos horas preparando el directo entre la miniatura y planeando de qué iba a ser. Y entonces me ha empezado a dar dolor de cabeza. Y yo creo que entre que estoy, pues eso, hablando alto, jugando pues en ordenador y todo, voy a morir, así que... Venga, chicos, denle amor a Mike para que no le duela. Like porque mucho esto amor. Aguante, like porque aguantemos. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cayendo, Vale? ¿Estás pues ahí? Directamente para abajo, donde has marcado más o menos, ¿eh? Vale, objetivo principal, tenemos que encontrar un arma y defendernos. Sí, no, ahora hasta, es partida normal hasta el final, o sea, el reto es matar al mejor de la partida. El mejor de la partida, pues es el último que sobreviva, ¿no? Sí. Si es un team, pues a su compañero lo matamos normal, ¿no? Con armas. Y, sí, hasta, con armas, y al otro, eso, que quede uno. Podemos campear, podemos esperar a que el muro sea muy pequeño. Oh, para que tenga ¡sartén! Que ir cuerpo a cuerpo. Tengo, es el destino, Mike. Pero ya que la sartén no es buena. O sea, sí, pero no. La tengo. A ver, espera, que me da miedo. Oye, ¿no hemos quedado un poquito alejados? ¡Acenix! ¡Hombre! ¿Ahora te haces con el rango, Acenix? Has tardado un poco, ¿no? Gracias. ¿Qué? ¡Que no puedo! ¡Me persiguen! ¡Vente, ayuda! ¡Vente! ¿Pero por qué gritas así? A ver, voy. ¿Quién te ha pegado? Dime, ¿quién ha sido? Son dos. Da igual, yo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé quién ha sido! ¿Dónde está el otro? ¿No eran dos? Está dentro. Me cago en... Dentro, sí, ¡Le veo! Vale, ahí... ¡Ah, por cierto! No. Ahí está. Le reviento. He aprendido a disparar. He estado viendo tutoriales para mejorar en Free Fire y he aprendido a disparar un poquito mejor. Pero como no he jugado apenas, pues sigo en el mismo rango. ¡Silver! ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero! ¡Dale! ¡Pero
quién vamos a humillar así? Mira, Goku Ultra Instinto está avergonzado de nosotros. Le hemos decepcionado, Francisco. ¿Qué? No tenía armas, solo tenía un sartén, man. ¿Pero dónde crees que has tenido tiempo para robar una sartén, tío? ¡Qué patético! Mira, digo, no sigo en Platino 2, a este paso vamos a bajar a Bronce 5 o lo que sea. Los compas, me saludas. No, Luna, un saludo, chicos, para ti, muy fuerte, te jamamos, todos los compas te jaman. Es el calentamiento, es el calentamiento. El calentamiento, empezamos. Esto es lo que digo que pasa siempre que estamos en directo. Venimos, no os miento, de ganar una partida, para hacer la miniatura, hemos jugado una partida, la he ganado con 11 kills. Uy, perdona, que se me están apagando los cascos. No, ¿cuál 11? La he ganado con 11 kills y encima he superado el reto, le he matado al último con la sartén. Pero no, ahora nos ponemos aquí a jugar en directo y no sale nada. Ya no sale nada. Pregunta Samir Rondo, ¿vas a hacer directo, privado o llamada? Sí, después del directo, ¿vale? Todas las semanas estoy intentando hacer un directo, pues después del directo hago un directo privado solo para los de rango legendario, ¿no? En el cual intento hacer además una llamada, que lo intentamos otro día pero no funcionó. Entonces, voy a intentarlo, pero si acabo con mucho dolor de cabeza, pues esta semana no lo hago, ¿vale? Pensar, bueno, que a veces hay que hacerlo al menos una vez al mes, lo intento hacer todas las semanas por si uno no puede esa vez, que pueda en la siguiente semana, ¿no? Entonces yo lo intento, pero si veo que voy muy mal de dolor de cabeza, pues me iré a dormir. Que además aquí es tarde. Estáis acostumbrados a que publique vídeo a las 7 de la mañana de España, porque estoy toda la noche editando y todo el día, ¿vale? Y parece que es que sea latino yo, pero no, en realidad aquí ya empieza a ser la hora de cenar y dentro de poco habría que irse a dormir. Sobre todo teniendo en cuenta que mañana es lunes. ¿Quién va a clases mañana? ¿Quiénes están en temporada de exámenes? Oh, Elmer, Josué, muchas gracias por el rango. Te jamo. México, al menos sé que no va a clases mañana. ¿No va a clases mañana? No. Antes, mira, Pain Coffee, que estaba por el chat, que he visto antes de empezar el directo, estaba comentando que está en temporada de exámenes, justo. Hola, Nugget, ¿qué tal estás? Te jamaba. Y si es del McDonald's, además te comía entero. Me encantan los nuggets de pollo de McDonald's. ¿A dónde vamos? Bimas, vale. Esto ya no es calentamiento, ¿eh? O sea, ahora mismo. No, ya. ¿Sabes? Sí, o sea, es que... a tope. Por Vivana Salgado y todos los que están suscribiendo. A ver, que si no salto poco, vamos a hacer a tope. A ver, ya me tiro en picada para abajo directamente. Pues lo dicho, ¿vale? Luego me tomo un tiempo para saludar a todos los que estáis donando y todo esto bien. Que sé que habrá gente que me esté saltando, pero bueno, es que no puedo estar a todo. Y de verdad que está la cabeza a punto de. No a punto de estallar, pero. Ya podemos grabar. Casi. Grabar. El problema es que primero tendría que grabar con los compas y apenas tengo tiempo ya para grabar con ellos. Entonces está muy feo si digo no a un amigo, no puedo grabar contigo y luego estoy grabando ahí con otra persona. Ah, aunque por cierto, no sé si decirlo porque no, todavía no lo he hecho. Vamos, dentro de poco es posible que colabore con un youtuber bastante grande de España que puede ser interesante. Chun, chun, chun. No sé a qué ilusiones, ¿sabes? No es Willy Rex ni Vegeta y tal, ¿vale? O sea, digo, es un youtuber grande, pero. Pero bueno, que no quiero decir nada, pues si acaso luego no sale vídeo o no se hace nada, pues que no digáis, oye, ¿dónde está el vídeo con esta persona? Pero eso, luego va, no sé. Me gusta adelantar acontecimientos. Soy el perro del hype. Leandro, gracias por hacerte con rango diamantito, te jamo. A ver, por ahí. A ver, tenemos. No, tenemos un auto, ya lo hicimos. Yo tengo puños, o sea, como gane al último matándolo a puños, ya es humillación total. ¿Sabes lo que me gustaría ahora, a principio de partida? Que hay mucha gente, hay gente que no es muy buena. A ver si puedo acercarme silenciosamente por la espalda a uno y reventarle, o sea, eso me encantaría. A ver, este arma muy mala, así que la cambio con la escopeta. Sí, hombre, si me acerco haciendo ruido, pues me escucha, se da la vuelta y me mata, ¿me entiendes? No, digo, pero es un poco imposible, ¿no? Que sí, voy sin sprintar. La gente cuando está concentrada disparando, ve tú, conduce tú. Te amo con todo mi corazón. Se concentra mucho y no ve nada. Tú y los compas. Luna, nosotros te jamamos más, ya te lo he dicho. ¿Qué me cuentas? Estamos en el centro. ¿En el centro? Pues habrá. No, no ha aparecido la zona. Quizás. Pero sí que estamos en el centro de la isla. Muy mala suerte sea que no nos cierre, A ver, vamos a buscar gente. A ver, Joaquín, gracias por todo. Gracias por la donación. No, por el miembro. A ver, te digo. Yo, si fuese gente, me escondería en pic. O sea, justo hacia lo contrario. ¿En pic? Da la vuelta. Ahí, por ahí. Ve recto para allá. Y a ver si por las casas de pic nos encontramos con gente. Aunque bueno, claro, cuando lleguemos ya se habrán matado todos. y solo quedarán las ratillas camperas que se quedan ahí escondidas en las esquinas. Pero esto, ¿cómo vas de armas? Yo no voy muy bien, Tengo una M60. Mira, aquí hay uno.
¿Qué, qué? ¿Dónde, dónde? ¡No! ¡Está arriba en la torre, Mike! ¡Está arriba en la torre! ¿Arriba en la torre? ¡Arriba! ¿Aquí en la chimenea? ¡Sí! ¡Está hasta arriba! Es un bug, es un bug. ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Le veo, le veo, le veo! ¿Lo ves? ¿Pero se le puede matar? Uy. ¡Muerto! Bueno, supongamos que sí se le puede matar. ¡Qué leches, pobrecito! ¡Se ha quedado ahí! ¡Pero no hay loot! ¡Todo se derrumbó! ¡Cuerpo a tierra! ¡Los más perros prevalecerán! ¿Qué? ¿Dónde está? Estoy comiendo chocolate. ¡Oh, me encanta el chocolate! Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Oh, vale! ¿Lo oigo? ¿Lo oigo? ¿Lo oigo? Está aquí, está aquí, está aquí. Sí, a sí. A tu derecha, sí. A tu derecha. Es que este sitio es muy raro. Pasó por aquí, pasó por aquí. ¿Pasó por aquí? ¿Dónde sí, está? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el papanatas este? ¡Uy! ¿Pasó por aquí? ¿Qué? ¡Es un fantasma, tío! ¡Ha desaparecido! ¿Pero lo has visto? Yo solo lo he oído. Sí, 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 sí. Vi sus piernas correr. ¿Viste sus piernas correr? ¿De dónde le eches a Mike? ¡Aquí está, Mike! ¡Aquí está! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Bueno, yo no te veo, ¿eh? A ver, me acerco con mis puños de hierro. ¡Lo maté! Buena, 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 así se hace. Seguro que era ese. Mira, ahí está su loot, ahí está su loot, ahí está su loot. Ah, sí, sí, estaba cerquita. Yo no sabía si estaba lejos, digo, joder. ¿Y qué hace ahí, tío? ¿Es brujo? ¿Se ha teletransportado? No tengo idea. Creo que se ha dado la vuelta. A ver, por aquí. Una SKS. La SKS está muy bien, me lleva la SKS. Yo la M60, porque. Sí, la M60 ya te la para. De lejos está bien al principio, porque es lo que siempre digo, es un arma que no tiene complementos. Claro, entonces al principio está muy bien, luego conforme vas mejorando las armas, pues es más mala, pero al principio está muy bien. ¿Usa tu mira en ese pueblo a ver si ves a alguien? No, veo una mochila que me la voy a llevar, me interesa. Luego, ¡Oh, siempre... sí, Mike, aquí! ¿Qué? En 210, debajo del puente. Corre uno debajo del puente. ¡No veo a nadie! ¡Todo se derrumbó! ¡Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Por el poder de la SKS! ¡Ahí está! ¡Mira cómo! ¡Cómo! ¡Te reviento! Pues no, no, no. Vamos por él. Sí, sí, sí. No se libra, este no se libra, este no se libra. O sea, da igual lo que haga. ¡Ostras! ¡Se ha cogido un vehículo, ha pillado un vehículo! Llamada? ¿Cómo osas? ¡No te vas a escapar, perro! ¡Dios! Le bajé 50 de vida, está muertísimo. ¿Dónde está? ¡Ah! No, este no se escapa. Mira, mira, 52 y... ¡Muerto! ¡Woohoo! ¿Muerto? Sí, muerto, ¿sí? Muerto, muerto. Así está aquí. Bueno, bueno. Vale, hay otro, porque otro no, debajo no. Del puente. No. No, 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 o sea, ¿te acuerdas del que se fue debajo del puente o era este mismo? Pues era ese, claro, ese ha salido debajo del puente. ¡Ay, que no me estás muy atento, Dejamos por dónde haces llamada, me dice Zamir. Las llamadas yo las hago por Hangouts, que es como una especie de... No sé cómo llamarlo, de videollamadas online. Pero la otra vez hubo problemitas, así que no sé, porque eran de iOS los que iban a hacerlo. Así que cambiaré de método, intentaré hacer un servidor de Discord o algo así en plan privado para la ocasión. No, no sé. Ostras, este no se libra. Estoy muy lejos, Es que la SKS está muy cheta porque quita mucha vida por golpe. Y claro, al final, aunque te vengan un dúo, como tiene un cargador de 10 balas, te lo cargas. O sea, de 3 balas te bajas a cualquiera. Porque eso se puede rojo a la mira. Oye, se están resucitando por aquí, ¿me ayudas a rematar? Voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti. No necesito que vengas por mí, necesito que me ayudes a rematar. Bueno, a rematar y matar, porque estos se habrán salvado ya los dos. Sí, he visto por aquí movimiento. ¡Hola, señor! ¡Señor! ¡Hola! ¡Poco tarde! ¡Ostras! ¡Fíjate ese! ¡Carga! ¡Está! ¡Yo le doy! ¡Está! ¡Vas a cumplir el reto, vas a cumplir el reto! ¡Dale, dale, 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 Mike! ¡Dale, Mike! ¡No! ¿Cuándo se... ¿Qué? ¿Cuándo se me ha puesto la pistola? ¿Cuándo? ¡Qué fracaso! Creí que tenías un sartén o algo. Yo también le iba a dar con mis puños, pero de repente me equipo la pistola sin darme cuenta. No, ha sido un fracaso, ha sido un fracaso. Te he puesto nervioso. Sí, me puse nervioso, vi la ocasión y dije ¡no! ¡Qué ocasión! A ver, no sé qué hace daño. Debe hacer más daño el machete que el otro, ¿no? El machete corta. Sí, el machete, luego el bate. Sé que la sartén no hace nada de daño comparado con la... No, el bate. Con el bate, tú vas a la gente y la matas de un golpe en la cabeza. Pero vamos, con el cuchillo debe ser parecido, ¿no? Quédate quieto, Mike. No. Ah, ¿me vas a curar? Sí. Cúrame como una de tus perras francesas. ¡No! ¡La zona! ¡Corre! ¿Qué? ¿Cómo que la zona? ¡No! ¡Oh! ¡No me gusta la zona! ¡Me da miedo! ¿Tienes un coche, no? Sí, aquí. Venga, vamos, sube. vamos. Esto no gira. Sube. Sí. ¡Vamos! ¡Francisco! ¡Bien! ¡No! ¡Ah! ¡Francisco, hay una casa delante! ¡No la ves! ¡Ahí! Ahora sí. ¡Ahí! ¡Uf! ¡Vámonos! Así se hace. Oye, se están suscribiendo mucha gente. Se está haciendo con rango diamantito, de verdad. Se agradece un montón, Muchas gracias a todos. Os lo compensaré con cosas por comunidad privadas.
con noticias y sorpresas. De hecho, a ver, no sé si dar el spoiler ya. Bueno, sí, porque qué leches, ya va a pasar, sí, ya se lo voy a pasar. He spoileado hace unas horas por la comunidad, para los de rango diamantito, los de estándar para arriba, una noticia que yo creo que va a cambiar mucho pues a mí como persona, y es que voy a adoptar a un cachorrito. Una protectora de animales encontró una camada de cachorros en una gasolinera, ahí desnutridos y medio muertos de hambre, y resulta que pues los tenían ahí en escaparate de una tienda. Ahí hay uno, Mi hermana se ha encontrado con la camadita, se ha enamorado a primera vista, me ha dicho, mira, mae, tú estabas buscando un perrito, tal. Y al final lo he visto, es muy mono, y bueno, ya veréis, es precioso, es un cruce, no sé de qué. Dicen que es un cruce, pues salvado, Dicen que es un cruce de labrador con pastor alemán. Yo, pues vete tú a saber, ¿no? Como se han encontrado en la calle abandonado, pues no tendrán ni idea. Pero bueno, la cosa es que tiene muy buena pinta y... ¡Oh, una grosa! Me la quedo. Ven aquí. Y eso, que va a cambiarme mucho porque soy medio nocturno ahora mismo, le dedico muchísimas horas a YouTube y es una responsabilidad que yo creo que me va a cambiar la vida para bien, ¿no? Va a ser como despegarme un poquito del ordenador, habrá menos vídeos en YouTube, evidentemente, me da diurno. Eso más una mudanza que tengo planeada con algún compa, que ya veréis más adelante. Madre mía, va a cambiar mi vida, está a punto de cambiar. Este año, el año que viene va a ser totalmente distinta. Ven. ¿Qué? Cúrame con esta pistola. No te quiero curar, no te lo mereces. Venga, a ver, ¿dónde está? ¿Qué dices? Ahí está, ahí está. Te curo. Ahora sí saco la pistola, ¿sabes? Ahora sí. ¡No! O sea, al revés, que ahora sí saco los puños, el machete, ¿sabes? Ojo. Ahí está. Alguien está aquí. Así que bueno. ¡Son dos! Ya veréis, pienso hacer bastantes vídeos y cosas con los perritos, pues mostrándoos cómo lo adiestro y todo, porque antes, los que sabéis más veteranos del canal sabréis que yo tenía un loro y que lo tenía súper adiestrado, sabía hacerse el muerto, sabía acudir a mi llamada. Tienes no que sé, enseñarnos. Era increíble, ¿no? Lo adiestra. Pues mi plan ahora es. El loro creo que es más fácil porque es más listo. Vamos a ver si con el perro puedo hacer un super perro, ¿vale? Volverlo un pro como yo, que sepa hacer de todo y súper educado y que sea la leche. Y hacer muchas historias y muchas cositas. ¡Oh, un Monster Tracker! Y bueno, hasta aquí la anécdota del perro. Ahora vamos a ver si conseguimos cumplir con el reto. Quedan 14 personas, Tengo un machete. ¿Tú qué arma tienes? Tengo M60 y no sé cuál es esta, la verdad. Oye. Quítate el arma, que si no nos dicen que somos noobs. No podemos correr con armas. Ay. Vale. Es que somos pros, ¿vale? Nosotros no somos noobs. Claro. ¿Has pillado la groza que deja? Vale, sí, ya veo que la tienes. Digo, capaz, como estaba yo hablando a lo mío, capaz no la has visto. No, yo estaba a lo mío. Sí, vale, bien, así me gusta. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡No, genial! Me dice a mí de la casa. Es que estaba mirando el chat a ver qué decía la gente. Aunque parezca que no y no, si te hace mucho caso, leo el chat, ¿vale? Por si haces alguna pregunta así interesante, pues pasar a responderla. Pero vamos, tu idea es Mike Perro Sexy. Sí, esa es mi idea. ¿Sabéis que ayer fue uno? A ver, no voy a decir el día más feliz de mi vida porque tampoco arriba, es algo así, izquierda, ¿no? Pero ayer, madre mía, o sea, fue como un día de ensueño. O sea, ahí, fue ayer, ¿no? El día este OP. O sea, me despierto, sí. Me voy a comer en plan comida familiar, que últimamente no veo mucho a mi familia. Y techo, como en plan en un restaurante todo súper rico. Vuelvo, descubro que mi dios Willyrex me sigue en Twitter. Y de hecho hemos contactado. Estoy flipando, de verdad. Luego voy a visitar a la camada y me encanta el perro. Mi compañero muere para terminar de fastidiar mi día feliz. Y hasta ese momento todo era perfecto. Ahora me toca darla toda, ¿De dónde te han disparado? No los he visto, En el techo, hay dos en el techo, pero en el mero techo. Y no, y esta gente no baja para... Bueno, he oído. Ojo, el machete tiene, Uy. Es que... ¡Oh! Esta gente tendrá que bajar para no cubrirse el muro. Sí, ya sé que detrás aquí habrá alguien, pero... Pues no. Pues en esta casa. En una de estas casas tiene que estar. A ver. Esta casa, no sé, pero la siguiente está en zona. Así que, si no está en esta, ahí está. Va a estar en esta. El gato, por cierto, me dijisteis que sirve para los hacks. Para que los hackers se confundan. O sea, no sé cómo va exactamente, pero se supone que si tiene aimbot o algo, en vez de dispararme a mí, dispara al gato. No sé. ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Pero si le disparo! ¡No! ¡No, increíble! A ver, venga, vamos a dar última partida. Tampoco. ¿Pero y esos qué hacen? Si no eran team, parecían amigos, están ahí juntitos. Vamos a jugar última partida, chicos. El directo de hoy, ya os digo, es rápido porque no quiero reventar, que si no mañana voy a estar con mal cuerpo y hay que editar. Hay que seguir trayendo esos vídeos. Oye, hemos subido puntos, aún así.
Yo creo que es porque tú bajas la media del equipo y entonces subo más puntos contigo, ¿eh? Yo bajo la media del equipo, yo me he matado muchísimos. Todo el carrileo de Francisco. ¿Cuál carrileo? Si me mataron 20 segundos antes que tú. ¿Eh? 20 segundos, se aguanta un poquito más que eso, ¿eh? Hay un botón de reclamar todo, ¿no? ¿Me suena? No encuentro. Sí. ¡Ay! Vale, por aquí. Ay, disculpa de Mike. Denle amor. Espera, cancelar, cancelar. Quiero mis ventajas. Quiero mis ventajas. Ay, verdad. A ver, espera, déjame si pongo. ¡Hala! Oh, el mapa. No, no, no. El... Yo he perdido el radar. Tenía radar, pero se me han gastado. ¿Por qué no grabas con Trolli? Vale, esto es muy importante. Hay mucha gente que está muy preocupada. Porque a ver si me estoy distanciando de Trolli, que si Mikelex, que si Mikelino, tal. Lo primero, temas IPOs. Los IPOs no me hago responsable. A ver, espera. Tamir, sí, por Discord, intentamos hacer la llamada. Vale, lo primero, IPOs. Eso es cosa del fandom, la gente nos empareja, pero bueno, ya sabéis que somos amigos. Trolli no tiene su novia, tiene su vida, yo tengo la mía, ¿no? Sin novia, pero tengo mi vida. Pues, entonces, en ese sentido las cosas no han cambiado, ¿vale? Seguimos siendo los mismos amigos, los mismos compañeros de siempre. Luego es verdad que últimamente sí me estoy juntando más con otras personas para grabar. Por ejemplo, ahora mismo en directo estoy con Francisco y no con Trolino. Tengo una serie activa que es de Mikelex, con Flex y no con Trolino. Eso es más por tema de horarios. Como os he dicho, yo soy nocturno. Antes Trolino era nocturno junto conmigo. Ahora él está cambiando su vida a mejor, ¿no? Para aprovechar más su día, ¿no? Grabas por la mañana, editas y luego tienes la tarde libre. Y por la tarde hay cosas abiertas. Pues ir al cine, pues ir a un bar con amigos a comer. Por la noche, termina de trabajar y no hay nada que hacer. Nada salvo estar, pues yo qué sé, respondiendo comentarios en YouTube o friqueando en Fortnite con Flex. Conmigo. Y con Francisco, claro. ¿A dónde vamos, Francisco? Vale, ahora sí, ya, tírate para abajo, tírate para abajo, sin pensarlo. A las casas, a últimas casas. Entonces, es por eso, no estamos coincidiendo porque cuando yo me despierto, Trolino, Timba, Rius, Mayo ya han grabado. Se van a dormir. Claro, no es tanta diferencia, pero ya han grabado. Y yo pues me despierto y grabo pues con quién, con Francisco, con Flex. Si os fijáis, grabo con gente con más de Latinoamérica, Raptor. Pero eso, ya os digo, gracias a lo del perro también espero que cambie, o sea, porque el perro es de uno, yo tengo una responsabilidad con y para el perro, voy a modificar los horarios, voy a cambiar mucho, espero que no afecte mucho a mi actividad en YouTube, ¿vale? Porque, a ver, aunque lo hago por gusto y tal, es que es eso, me gusta mucho, ¿sabes? Pero sé que también, a lo mejor a veces me obsesiono demasiado, ¿no? Porque el hecho, sin exageraros, es que mi vida ahora mismo, desde los últimos 3 años es YouTube. Todo lo que hago es por YouTube, para YouTube, siempre me estoy preocupando. Entonces, ya es hora, ¿no? De levantar un poquito la cabeza, mirar más allá de YouTube y todo eso. La Friendson, sí, me mandó a la Friendson, me dijo que éramos amigos. No, todo se derrumbó dentro de Mikelino. Dentro de Mikelino. Pero bueno, a ver, yo creo que no está amigos de más aclararlo. Antes que chicas, Mike. La gente se preocupa mucho. Amigos antes que chicas. Uy, no se te ocurra disparar. No. Estaba pensando, yo qué sé, en ver cómo te la devolvía. En plan, sí, ya sé, te gustan más los chicos antes que chicas. A ver. Ah, ya sé que decías lo de disparar. Tú tampoco. Siempre tengo mala suerte de acercarme a los barriles. Yo creo que los barriles es buena idea hacerlos detonar antes de acercarse, ¿no? A ellos. Sí. Que nunca se sabe. Vas a pasar el Discord. Sí, en plan, diamante, están tuteando muy a gusto y de la nada. A ver, el tema Discord lo pasaré, chicos, ¿vale? Para los que tengáis rango diamantito legendario por una comunidad privada, ¿vale? Veo que hay uno. Mike. Sí, lo veo. ¿Estás bien? Sí, tiene que estar su compi, ¿eh? Tiene que venir de aquí arriba. A ver, voy a explorar. Voy a hacer la exploración. Pero eso, todos los que tengáis rango diamantito, la forma básica de pasar las cosas, los spoilers y todo, es por... ¡Ahí está! Es que cuesta muchísimo mover la mirilla en este juego, de verdad. O sea, no sé si en el móvil es más fácil. Hay gente que dice que sí, yo no creo que sea más fácil, sinceramente, con el dedo, ¿no? Yo al menos me sería imposible. Pero, joder, es que en el ordenador... En tableta sí es más fácil. En tableta sí. En tableta, sí. En un iPad, ¿no? Un iPad Pro, por ejemplo, que andale, es grande. En sí, un dispositivo no sé. Grande. No, veamos, en verdad, desde luego, no es una experiencia de juego muy agradable. Fluida, sí. Veamos, a lo que íbamos, que los que tengáis rango diamantito, todas las ventajas que os prometo, ¿vale? Que dar cada mes, las paso pues a través de comunidad, ¿no? Entonces, en comunidad paso ahí un enlace con lo que corresponde. ¿Qué rango tienes? Soy un poco curioso. El rango diamantito verde. No, eso es de antigüedad, digo de grado, el básico, ¿no? El barato.
¿En cuál barato? ¿Hay rangos? O sea, hay estándar, mini... Pues no sé, yo me... ¿Cómo lo sabes? Pues supongo que sea el estándar. ¿Tú ves las comunidades? Pues sí. Por ejemplo, lo del perro las... Ah, sí, habías comentado. Sí, lo del perro has visto la foto y todo, ¿no? Sí, lo he visto, lo he visto. Pues eso, ese es el básico. También que ves algún spoiler de los vídeos, algún vídeo extra. ¡Ah! O sea, ¿qué? O sea, previews... ¿Qué, arriba, ¿dónde, arriba, dónde, arriba. ¿Dónde? ¿De arriba? Ah, ¿en segunda planta? Sí. ¿En nuestra casa? Lo madre mía, Francisco el asesino, ¿eh? Lo maté. ¡Ah! ¡Sin piedad! Mira, mira. Así se hace. ¿Y había complementos para el perro? ¿Había algo para mí? Oh, sí, 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 hay cosas para mí, sí, hay cosas para mí. Sí, 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 sí. Es que estoy perrobre ahora mismo. Vale. Estás lastimadito, yo es que tú me curabas esa vida. ¿Mm? Sí, pero es que solo tengo un botiquín, venga, me lo he hecho. Ah, venga, te 40 personas quedan, yo creo que esta puede ser la nuestra, a ver si esta lo conseguimos. Toma. Gracias, 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 gracias. Pues venga, vamos a seguir con la partida. Llevamos 2 kills. ¿Tú cuántas llevas? Se ha matado 2, ¿no? Ahora mismo, ¿cuántos? Llevo 2, sí. ¿2? Está bien, 4 kills a repartir entre los dos, está bien. Y a ver si conseguimos eso, quedarnos. Yo creo que la estrategia, cuando quede solo uno o un equipo, es campear hasta que la zona se reduzca tanto que no haya más. O sea, que quede igual qué arma tengas, que te sientas torpe, ¿no? Porque cuando estás a esta distancia, no. Es difícil dar a la persona si se mueve. A ver, por aquí. Hay una escopeta, por si la quieres. Lo que necesito... No, necesito balas, pero de escopeta. Vale. Vamos a pillar el coche. Venga, a mi buga. Yo conozco. Ahora me siento paz perro. Mira. Ahora soy perro. Ahora soy perro por Tronic. Estaría genial que se pudiera disparar. El único árbol que había en todo el mapa. Es que... Venga, es que... el ciego me parece, dice a mí. Parece que lo hago aposta. Sí. Me cago. Mai, ¿me podrías saludar? Sí, ocelote. No, el otro día también donaste, ¿no? Os saludo a todos los que estáis donando y os estáis haciendo miembros. Lo repito, al final del directo me hago una repasada, ¿vale? Y pongo también el chat en modo patrocinador para que los, pues, no sé, responda alguna pregunta y tal. Ya vais siendo más, entonces no puedo saludaros a todos, pero bueno, es vuestro momento, ¿no? Tenéis más probabilidades, porque sois mucho menos. Pasáis de ser 9 millones a 1000 personas, más o menos. 9 millones, que vamos ya para los 10, por cierto, ¿eh? Casi dentro de poco, botón de diamantito con celebración... máxima. Épica. Épica, épica, épica. Qué ganas, de verdad, tengo de... No he llegado a los 10 millones, sino de publicar la parodia, porque... me voy... O sea, vamos a intentar hacerlo más profesional de lo normal. Hasta tal los punto que tengan de que... rango diamantito pueden ver avances de la parodia, sí. Pero ya el diamantito alto, o sea, diamantito no es cualquier diamantito. Para ver spoilers de diamantito 3. Estamos todo el rato diamantito, diamantito, diamantito. El que sea nuevo en el canal tiene que estar rayadísimo y dice, ¿pero qué dicen esto todo el rato diamantito? ¿Qué es eso, diamantito? Pero bueno, que... ¿Qué se cuenta aquí? Sí, sí, mira, mira, aquí hay gente. Operación aquí. Diamantito, ¿dónde? Me acerco, que me he perdido 30, los últimos. Ven en 30. Hay 3, hay 2 teams peleando. Ahí voy, ¿dos? 2 teams peleando entre sí. Pues yo no veo nada, tío. Que se están pegando a puños. ¡No, levanta! ¡Muérete! Ahí está, ahí está. Encárgate de ellos. Yo soy... ¡Yo voy a bate! Se le murió el team. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba, en 30, en 30, en la colina. 30, voy a humillarlos. Voy a hacer lo que no hay que hacer. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Subiendo a la colina, sube a la colina, sube. ¿Es por aquí? ¿Estoy bien? ¿O sí, más sí, izquierda? Sí, sí, sí. Aquí hay un loot. Justo enfrente de ellos, sí. Vamos, 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 vamos. No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Tengo un bate. Uf, como miedo me das. Estás yendo muy a saco. Vale, veo, le veo, le veo, le veo. No hay miedo, 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 no hay miedo. ¡No hay miedo! ¡Hay miedo! ¡Hay miedo! ¡Dios! Y hay uno más a la izquierda. ¿Qué? ¡Cúrame, cúrame, sí. cúrame, 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 cúrame! ¡Hay miedo! ¡Hay miedo! ¡Me está disparando! ¡Cúrame! ¡Me está disparando! Tranquilo. ¡Hay miedo! ¡Me ha vuelto a tirar! ¡Hay miedo! ¿En dónde? Pero yo no le veo. No lo sé, tú cúrame. ¡Tú cúrame! Como de otra vez estoy muerto. ¡Hay miedo! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Le veo! ¿Dónde? ¿Dónde está? Arriba, ¡hay miedo! ¡Hay miedo! ¡Levántame! ¡Hay miedo, Francisco! ¡Francisco, hay miedo! ¡Me dispara! Francisco, eres muy lento. Eres muy lento. Pues si te he curado y te he puesto. No, o sea, si no, no. Los disparos vienen de allá, por lógica te pones detrás está del encima, árbol. Mira. Que no sabía dónde estaba ni no me curabas. Y había miedo, Francisco. Había mucho miedo. Es tu culpa por ir a saco. No, yo no iba a saco. Yo iba a humillarlos. Dios, son 2 contra 1, Mike. El humillaje, chaval. Tú puedes. Fíjate, yo confío. ¿Qué haces con una escopeta? Bueno, ahora sí, ahora. ¡Dales! ¡Dales ya! ¿Qué haces? Ha tardado, Al otro, al otro. Recarga.
Ahí, lo tienes. Yo confío. ¡No! ¿Qué haces con ese arma? ¡La escopeta! ¡Ese arma es malísima! Adiós, vas a morir atropellado. Eso, bien. Tú ¡no! ¡Eres al de abajo! ¿Pero qué haces? Madre mía. ¡El otro! ¡Está corriendo! ¡Hay miedo, Francisco! ¡A tu izquierda! ¡En el árbol de tu izquierda! ¡Los veo! ¡No me presiones! ¡En todas partes! ¡He lanzado una granada de esas de... Estás muertísimo, chaval, pero cura... ¡Ahora eres raptor! ¡Ahora eres raptor inútil! ¡Me has dejado solo, madre! ¡Mueres sin dignidad! ¡Que lo haces mejor! ¡Y es que no parabas de gritarme! ¡Me has puesto nervioso! Perdón, es la euforia del momento. Es que yo pensé, confié en ti. Dije, voy a ir a tope porque mi compañero Steve... O sea, maté a tres, Mike. Maté a tres y todavía faltan otros dos. No, tres más. Una más. Es que me quedo con ganas, tío. ¿Y tú crees que yo no? Dale más. Una más, chicos. Sé que siempre digo la última. Pero esta os pasará a todos cuando pilláis un juego y decís, venga, va, esta es la última. Me voy a estudiar después. Y luego acaba y dices, oh, no, la última, hasta que gane. Y luego ganas y dices, ay, pero no me puedo ir, que acabo de ganar. Estamos en racha. Es lo de siempre. Pero esta sí que es la última, porque me está dando ya. Se me sube la sangre así, en plan, está hirviendo. Es un típico. ¡Hombre, Lollipop! ¡Me encantan las piruletas! Nos dejamos. Saludos, gracias por hacerte miembro. Ahora saldrá la alerta. Es que yo saludo, ¿sabes? ¿Cómo se dice? ¿Me adelanto? ¿Me anticipo? Te anticipas. Me anticipo. Venga, esta me concentro más en la partida. Paso un poquito más del chat y eso. Aunque en la última no ha sido por el chat, ¿sabes? Ha sido porque quería humillarlos. Y acabé yo humillado. No me digas. Y no pudiste contra uno. Y yo pude contra tres. Tenía un arma. Tú también tenías un arma. No, tenía la pasión, mi espíritu. Tenía voluntad. Es lo que tenía la yo. La perrosidad. Claro. La perrosidad. Soy una perrosidad. Eso significa que soy precioso. Disculpa a Antonio, que no me entrenó para correr más. Para que no lo sepa, tengo un entrenador personal que se llama Antonio. Y me va a enseñar trucos, porque es un entrenador personal. Me va a enseñar a tumbarme, a hacerme el muerto, sentarme. Bueno, sobre todo hacerme el muerto, porque me pone a correr y luego, pues estoy muerto. ¡Otra! ¡Sí, William! ¡Otra! Pero esta es la última de verdad, ¿eh? Ya, en serio. Francisco dice, un saludo, tal, por favor, te veo todos tus vídeos. Gracias por el apoyo. Saludos. ¿Dónde vives? ¿En México o España? Vivo en España. Pero su corazón está en México. Mi corazón está con todos mis suscriptores. Si llego a México, el resto del mundo se vuelve en mi contra. En plan, me odia a muerte, ¿sabes? Así que está con todos. Soy como el Jesucristo, pero de los perros. Y sin caminar sobre el agua. A lo mejor me la juega ahí, ¿no? Ha sido un poco blasfémico eso. Nah. ¿No? Nah, sí, es verdad. Mike, me dio un puñetazo en la cara. No, Mike, ayuda. Voy. Es que, ¿dónde estás? Estás muerto. Te da un puñetazo, eso significa que el tío no tiene nada. Yo tengo casco, tío. Por eso no, hay que llevar un buen casco. Ya me quitó mis armas. ¿Dónde? Me dio un puñetazo. Tío, te ha matado con armas de un puño. Sí. No se puede tener un compañero más inútil. ¿Qué dices a mí, inútil? Y me quejaba de Raptor. ¿Y qué hago yo yendo con esta arma que es de lejos a por ese? Venga, tengo que hacer. No corras, perro. Ese. Ah, ya sé que es ese, me imagino. ¿Qué tengo que darle un puño en plan venganza? Humillarlo. ¡Ostras! Oye. Me está dando con VSS a esta distancia, pero ¿qué se cree? Te vengo. No, Franco, no era ese, Mike. No era ese. ¿Cómo que no era ese? No tiene esa máscara. Cúrate, tú ya has curado. ¡Ahí escapa del sin balas! ¡Del perro! ¡Chan! ¡Cúrate! Sí, ahora sí. ¿Te imaginas que la ganas, que te la marcas tú? ¡Hombre, yo puedo! Perro versus dúos. Se puede. Esto es como en la vida real, todos con su parejilla y yo solo. No me puedo creer. No, ¿qué sabes? Lo he matado con su fusil, tío. O sea, lo que no he hecho de lejos, lo he hecho, o sea, de cerca con... ¿A qué usa las armas al revés? Vamos, es lo que iba a decir.
lo he matado con esto, que es para atacar de cerca. Raptor y Francisco son iguales de inútiles. Sí, sí, con razón los dos representan un reptil, chaval. O sea, yo no sé qué pasa con los reptiles, que son... Es que no hacen nada, o sea... Es como el que quiere tener de mascota una serpiente, una iguana, algo así exótico. Mola, sí, porque es como... ¡Oh, que tienes una iguana! ¡Guau, guau! ¿Y qué hace? Nada, me mira... En plan, y toma, se pone al sol y come, pues bueno, si come mosquito. Y saca la lengua. Saca la lengua, sí, sí. Vamos, o sea, ¡buah! Es súper excitante ver al animal ahí en su terrario moviéndose del agua. Parpadeando y respirando, sí, ¿no? Sí, del agua al sol y del sol al agua, ¡buah! ¡Buah! Hasta una tortuga es más útil. ¿Cómo nos desprestigia los reptiles? No me culpa, o sea, naciste para ser desprestigiado. Vale, está muerto. No te escapes. No. No. Tú puedes. Yo puedo. Ese está muerto, o sea, lo que pasa es que no lo sabe. Pero lo vas a ver ahora. Tiene la fama. ¡Hola! ¡Estás muerto! No, la fama. Ah, sí, sí. Se me sube la fama. Momento, sí. ¿Pero dónde te crees que vas? Chaval, que puedo ir por aquí, pringao. ¿Qué te creíste? ¡No, tiene una escopeta! Eso lo llegáis para esa distancia y me he matado un tiro, Sí. Vale, vamos a cambiar. Me gusta su escopeta, Vamos a ser sinceros, me gusta tu escopeta. No es una escopeta. Sí, es una escopeta, ¿no? Vale, estás dentro de zona, estás bien. Tienes un espectador, o sea, yo. ¡Ostras! Eso, que nadie delate mi posición. No delates mi posición, No la delates. Un día tengo que hacer una de para intentar entrar con suscriptores. O sea, es un poco peligroso porque evidentemente me van a intentar reventar entre todos. El focus. Pero bueno, me puedo poner una skin un poco menos cantosa, ¿no? Porque es que esta, en este pueblo debo ser el único de esta skin. La skin perruna. No en todo el pueblo, en todo el Free Fire más. En todo el Free Fire, soy el único. Que es la más cantosa que pueda haber, Que me he comprado la skin esta naranja chillona. Pero es que es muy bonita. Es la más cantosa. Es muy perruna. Tiene sus orejitas, su colita. De momento no me quejo en la partida, O sea, me como ya he muerto al principio, pim pam, pero vuelvo a mi vida feliz. Debes estar triste por mi muerte, no feliz. Venga, va, hago un minuto de silencio. Ya está. Entre todos los suscriptores que han estado callados un medio milisegundo, hemos sumado más de un minuto. Hay mucha gente viendo esto. Ya está. ¿Por qué se hace cuando muere alguien? ¿Por qué se guarda el minuto de silencio en respeto? O sea, ¿por qué un minuto y no...? No sé, a lo mejor se puede hacer algo. O sea, es como... ¡Oh! ¡Qué! ¡Cuánto respeto! Te has callado un minuto. Eso es porque a lo mejor si el muerto habla, pues para que le escuche, ¿no? No creo que tenga que ver con eso, o sea, está muerto. O sea, ¿me entiendes, no? Lo que te digo, no. No pero sé. Ha pasado de que gente. No, en plan... Tengo una milla por cuatro ya, chaval. Esta se desmayan está hecha, Y parece que están muertos, pero no. Pero no. ¡Tengo un machete! ¡Machete! Yo no sé, pero no. O sea, no lo veo muy lógico. Me parece un. No es cierto. O sea, yo creo que hay formas más bonitas de homenajear a alguien, ¿no? Pero bueno, ya. Es un tema sensible, así que mejor. Cierro mi boca. Me pillo la SKS. Prefiero las famas. Que lo me revienta. Mira, me voy a meter aquí el UAV a ver si hay alguien. ¡No! ¡No! ¡Te va a atropellar! No me atropella. Son dos, ¿no? Yo qué sé que son. Son dos. ¡Hola! ¿Qué haces dándole con eso? No sé, pero viene más. ¡Otro auto! Ya. Tranquilo, está todo controlado. Está todo controlado. Se han matado entre ellos. ¡Corre! ¡Aprovecha! ¡Rapiña! ¡Rapiña! Toma. Recarga con la otra, Mike, con la otra. Sí, porque no me quedan balas de esta. ¡Revienta el auto! ¡Hay tres ahí! ¡Qué leches! ¡Revienta el auto! ¡Que explota! Tengo que acercarme, Me acerco. Soy sigiloso. ¡Soy perro sigiloso! ¡Perro problemas me llamaban! ¡Me queda una bala más! Pues no me quedan balas. ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué te crees que haces poniéndome eso en la cara? ¡Toma! ¡Pero es que son inmortales! ¿Qué es esto? Mira cuánto dejaste. 8 de vida. ¡8 de vida! ¡Ahora toma por saco! ¡Se acabó el directo! ¡Me voy! Se estresa más. Me voy, prometo que algún día cumpliré este reto. Pero hoy no es el día, o sea, o sí. No te alarga esto más de necesario. Que luego se hace repetitivo y aburrido. Venga, va, lo voy a dejar por aquí. Yo creo que ha estado bien, o sea, las partidas no han sido las mejores. F en el chat, sí, F en el chat, por favor, F en el chat. Ha sido buena la mía, donde me he quedado solo y ha sido un momento tenso. A lo mejor con un compañero habría hecho algo más, también te digo. Sí, ahí te digo. Me has ayudado. Bueno, voy a saludar un poquillo a la gente, pues que no habré saludado porque estaba ahí dentro de la partida. Como... Pikachu, gracias por la donación.
Samir Redondo, que habrá donado, madre mía, ya 20 veces. Samir, tienes rango legendario. No hace falta que dones. Me puedes decir lo que quieras por las comunidades privadas, que yo las leo. Luna Happy, dejamos a ti a los compas. Gracias. Alba Full Adame, un saludito, gracias por la donación. Heriberto también, el mejor Josué, Caticornio Kawaii, Leo Yu-Gi-Oh 2005. Pero si mientras hago todo esto, me meto una partida, ¿sabes? Para que haya algo de fondo, más interactivo. Vale. Viviana Salgado también, saluditos, gracias por hacerte miembra. Se dice miembra, no sé si está mal dicho. Puede hacerte. Es que creo que miembro sirve para los dos, ¿no? Sí. No sé, pero no, como ahora está todo el rollo este de, ¿sabes? De que todo sirva para, ¿sabes? No, si hay miembro, pues tiene que haber miembro. Pues no sé, pero no, me suena mal, pero ¡saluditos! Ahí está, que no sé. Sí. Es que digo, a ver si estoy, pues no sé, no sé, sinceramente. Isabel García, Gamer Noob, saluditos a los dos, gracias. Isaac Gatito, ¿los alcanzas a leer a todos? Play, Joaquín Gallardo, Game Over, saludos, gracias por hacerte miembro. Luna Happy otra vez, saluditos. Joder, ha donado muchas veces, Luna, pobrecita. Viviana Salgado otra vez, saluditos. Adrián Márquez, Alejandro Gamer 78, gracias. Mildred Osmar, también saluditos, gracias. Bau Alon, Lauti Gamer, también saluditos, gracias por la donación. Moisés Calzada, ¿dónde saltamos? Venga. Al tutu. ¿La vas a jugar a ganar o...? No, 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 es mientras estoy saludando, o sea, voy a estar saliendo y todo. Ah, vale, tranquilo. De hecho, si me mata al principio, mientras tú juegas, para que haya una partita de fondo, yo voy saludando. Andresito Fortnite 29 también, saludos. Bachu Toro, te jamo con todo mi cocoro. Yo también te jamo. Leandro Cabera, salto por aquí. Mira, Alfredo Nieto, gracias por hacerte con miembro del canal, con rango diamantito, te jamo. Tadeo DC, DC Games, supongo que le gusta DC Comics, ¿no? Pues ese nombre. Estoy yendo a la roca, por cierto. No sé si está bien. Bueno, vale, Millie Kennedy y Endo Ferdi, gracias por haceros miembros. Lauti Gamer 45, te dejamos, salúdame, please. Pues ahí está, saludada, te dejamos también. Jair Hernández, Gamer Noob Pro, saludos, gracias por las donaciones. Te regalaría todo mi chocolate, pero no puedo. Ah, no os preocupéis. Hay gente por ahí que cuando se entera que voy a tener un perro me dice, oh, le daré mi chocolate. Y yo, me lo como yo mejor, ¿vale? O sea, yo filtro. Sí, mejor. Que a lo mejor a mi perro no le sienta muy bien el chocolate. Muchas veces me dicen, Mike, ¿es consciente de que por tu tus cosas raras de comer chocolate, muchos niños sabrán matar a sus perros, ¿no? Dándoles chocolate. No matar, pero dejarlos ciegos, ¿sabes? ¿Sabéis el tópico, ¿no? De que si das chocolate a un perro se pone ciego. Oigo, pues sí, es triste, pero sí, asumo la responsabilidad. Espero que nadie que me esté viendo o oyendo haya matado a su perro. Si vais a darle chocolate a vuestro perro, dármelo a mí antes, ¿vale? Lo guardáis y cuando vaya a un evento en vuestro país, me lo dais. Que lo ha hecho ya mucha gente y yo lo agradezco mucho. Y el perro suelo también. Vale, también saludos para Carla Kagame. Carla Kagamain, creo que se pronuncia. No, a ver. Joder, a ver, que puede ser su apellido, no te rías, ¿vale? Que no sé pronunciarlo. Es que sonó como Kagame, Mike. Kagame. No sonó como Mike. ¿Sabes a que te estás riendo? Que estoy leyendo de una forma que puede interpretarse de otra forma. Perdona, Carla, de verdad, dejamos, que soy, estamos muy tontos ahora mismo a estas horas. Carlos Gamer 17, saludos, David también. Sigo por aquí bajando. Johan, muchos números y un 7. ¿Te puedes agregarme a Free Fire? No puedo porque es que luego cuando estoy jugando para grabar, que es básicamente para lo que juego, os unís a las partidas y bueno, pues se puede. Se lía un poquito. Se hace lioso. Que no sé cómo funciona, ¿verdad? No sé si podéis uniros sin invitación, ¿no? O si no podéis, a lo mejor no tiene que ver, pero bueno, pues si acaso yo prefiero no mezclar el trabajo con lo que es ocio, ¿no? Espera, que esta arma me la quedo. Prefiero ese KS. Ahí está. A ver, ¿qué más? Gaberín, 1-2-3. Necroplaymix. The Darking. Y Enderbam YouTube, muchas gracias a los cuatro por hacer con el rango de diamantitos, jamo. También saluditos a The Spire 22, Trino Troll, Takrak Bernavides, Fabián Goku 11, Lauti Gamer otra vez y The Dark King otra vez, creo que también a donantes. Muchas gracias por las donaciones, chicos. Los estoy viendo, pero no veo nada. Ahora sí los veo. F en el chat, por lo que voy a rematar ahora mismo. Lo ha matado ya, ¿no? Sí, lo he matado, Y si bueno, conduces tú, dame un paseo yo mientras voy haciendo saludos. Ah, lo has bajado, todavía no está muerto del todo. Ahora sí, ya está muerto. ¿Y su compi está por aquí? Pues sí, tiene que estar por ahí, ¿no?
Y tiene que estar muy cabreado. ¿Dónde está tu Timothy? Seguro está más arriba, porque este tiene el tercer piso, a ver. Pound, esta es lo mejor. Este es un chaleco nivel 2, sí. Esto me lo quedo. A ver, un momento. Vale, no hay nada, aquí. está limpio. No voy a acabar nunca, porque es que la gente no va más rápido de lo que saludo. O sea, es un ciclo sin fin. Los Yu-Gi-Oh! 2005, gracias por la donación, de verdad. Alan Uriel también, gracias por hacerte miembro. Oso Gamer 2, también saluditos y gracias. Samir Rondo, que ha donado. ¿Cuántas veces habrá donado en el directo de hoy, Madre mía, muchas gracias, Samir. Galleta 7W7. Saluditos, gracias. ¿Qué? Nada, que Samir es un crack. Sí, es un crack. JTND, saluditos. Brian Gamer, Alonso XDXDXD, son Husky. Es como un Husky Mike, Super Saiyan. ¿Disparan desde aquí? Yo soy pacífico. Si no disparo, ellos no me disparan. ¿Dónde están? ¿Detrás del árbol? He decidido que quiero dispararles ahora. No veo a nadie. Pero no me disparan porque soy pacífico. ¿Detrás del árbol? ¿Qué árbol? ¡Joder! ¡Oye! ¡Ah, este árbol! En el trasero que le doy. ¡Eh, no me dispares! ¡Soy pacífico! ¡Hombre, ya! ¡En la ventana, en la ventana! ¡Ya te vengo! ¿Qué te crees? ¿Qué te creíste? ¡Dale! ¿Qué te creíste? ¡Ven a por mí! ¿Qué te creíste? Vale, sí, voy a por ti. No, eso ha sido muy mala idea. ¡Muy mala idea! ¿Por qué me dices que vaya por ti en vez de, yo que sé, pero curarme, cubrirme? Te he dicho, ven a por mí, pero ya. No, vamos a espectar. Perro a este inútil. Le dan un like. Mira, yo también le doy like. ¿Cómo sea like? Quiero darle like. Like. Buena matada. Buena matada. Brian Gamer es un Husky. Ah, por él me había quedado. Oceloteno, saluditos otra vez. Hoy me da pena la gente que ha donado como 3 o 4 veces porque veía que no le hacía caso. Y salúdame, es como, perdona. Leox3 también, María Elena Rodríguez y Relámpago Morado, gracias por haceros miembros. Melanie Castro también, saluditos. ¿Qué pasa? No, que me da risa el que estás viendo. Bueno, es que no viste lo que he hecho, pero bueno. Pues eso que sé, está ahí haciendo sus cosas, ¿no? Lollipop, Darwin, gracias por hacer un miembro. Josué Blue Pro. Uy, se me fue esto. Josué Blue Pro. Aquí lo tengo. Las aventuras del crack. Hola, ¿qué tal? Black Elemental. Ender Bam otra vez. Saluditos. ¡Esquere! Yo también te amo. Troll Pixel. Cristian a Troll Pixel. Se ha hecho un miembro, gracias. Cristian Arvalo Cruz. También gracias por la donación. Adriana Kazuki, Dachu Gamer, Carlos Sangribir y el Taquito Feliz, que ha debido de renovar porque él era miembro, ¿no? Gracias a todos por haceros miembros. Y a Atlant Pro 37. Gracias. Me ha costado. Hemos acabado. A ver, por un ratito. Ya son todos, en modo patrocinador, ¿vale? ¿Qué creéis? ¿Que ganamos? Estoy jugando tremenda partida, ahora mismo. ¿Vas a hacer qué? Que voy a poner el chat en modo patrocinador. Ahora. A ver. Ashcraft Pro, gracias por la donación. Te japo. Y así, ¿sabes? Le hago alguna preguntita más y terminamos. Esta es la parte tranquila. Aquí está. Y ya veré. A ver, la verdad es que estoy viendo la cabecita, así que supongo que haré ahora un directito privado para los del rango legendario. ¿Hoy? Sí, ahora. A continuación. Y a ver si hay suerte. Kitty 124. ¿Qué pasa, Kitty? Gracias por ser miembro. A ver, hacerme preguntas más que saludar, porque siempre. ¡Salúdame! Así como hace Laisa, que por cierto la había saludado antes. Pues no es lo mismo. Red Black, gracias por la donación. Perra sexy. A ver. ¿Por qué solo rangos legendarios? Pregunta Leo Yu-Gi-Oh. Pues porque si se opusiera a todos, nadie compraría el legendario. Y porque una llamada privada no la puedo hacer con más de 5 personas. Entonces es algo muy exclusivo, ¿vale? Yo, si tuviese tiempo para hablar con todos, así sin discriminar, pues lo haría, pero no, pues no puedo, hay que filtrar de alguna forma. Así que es por eso. ¿Qué pasó con The Forest? Pregunta Gaberin. Pues a ver, yo me fui de vacaciones, grabamos 4 episodios, 3, perdona, 3 episodios para dejarlos preparados, y justo Flex se puso enfermo. Entonces Flex no editó los suyos, aunque tenemos 3 episodios ya grabados,
no lo estás publicando. Está malo, luego se ha roto el ordenador. No sé, muchas cosas. La verdad no sé cuánto es de verdad y cuánto es de pereza, ¿no? Pero tenéis que meter ahí presión a Flex para que edite y suba los vídeos. ¿Cómo conociste a Flex? Pregunta Dachu. En los comentarios de un vídeo de Vegeta. Es lo mejor que me ha dado Vegeta, así haciendo valoraciones. Aparte de horas de diversión, creo que es a Flex. Antonio Carvajal, un saludito. Gracias por hacerte miembro, te jamo. A ver. ¿Cuándo jugarás Fortnite? Pregunta Brian. Pues pronto, tengo que hacer un vídeo de la octava temporada, porque con esto que ha metido el volcán y muchas cosas así llamativas, me apetece hacer eso y también minijuegos. Minijuegos tipo, no sé, ahí se pueden hacer más, no sé, han empezado con el creativo a hacer un montón de minijuegos y hay algunos muy interesantes. Pero bueno, que no sé, que siempre hay que ver, iré viendo, ¿vale? O sea, según lo que os gusta. Gracias Adriana Kazuki por hacerte, bro, de verdad, te jamo. ¿Cómo conociste a Trollino? Pregunta a Drix. Le conocía, era youtuber, ¿vale? Él tenía 200.000 suscriptores. Yo no era ni youtuber ni nada y era suscriptor, era super fan. O sea, para mí era, después de Willy Rex y un par, era mi siguiente youtuber favorito. De hecho, hubo una época que fue mi youtuber favorito. Y nada, me hizo mucha ilusión cuando le conocí en persona, pues, no sé, crecí, se fijó en mí en YouTube, le gustó cómo lo hacía las cosas y acabamos hablando y todo eso. Cristian Manuel, un saludito, gracias por hacerte también miembro. ¿Cómo conociste a Timba? Pues a través de Trollino. Pregunta Pinky. A Zenix gay, dice Casmi. Lo sabes bien. A ver, alguna pregunta así. Dice Daniel. Mike, el 15 de marzo fue la Olimpiada de Conocimiento Infantil de México para nivel 6 de grado de primaria. Deséame suerte para los resultados. Pues suerte, ojalá que ganes ahí en tu zona y que saques muy buenos resultados. Nuevo miembro. No, es verdad. Primitivo o yo que no. Es que no sé, como van con un poquito de delay. Gracias por hacerte miembro. A ver, respondo cuatro preguntitas más y lo dejamos por aquí. Estoy esperando en el Discord, dice Zamir. No va a ser, bueno, o sea, si es en Discord va a ser en otro servidor, ¿vale? Porque el Discord de los Mikeys tiene acceso a todos los suscriptores. Bueno, es público, o sea, todo el mundo puede. Y el chat de los diamantitos, pues todos los de Diamantito, así que me va a ser ahí, porque a veces entro y hablo con los que están, pero sabes, hay 20 personas, 30, es imposible entrarse de nada. ¿Cuándo regresa ahora de Miquelino? Sebas, mi plan es traerlo con Hytale. Pinky. En el caso de que Hytale sea buen juego. Si no, pues no. En plan, lo haremos en Minecraft con mods o algo. Pero bueno, vamos a ver si puedes hacerlo en Hytale. Yo creo que podría estar bien. Hola Mike, crack, me hice diamantito legendario, o sea, el rango más caro, jajaja, a ver si... ¿En serio? Es posible que me sigas en Twitter, soy el Taquito Feliz barra baja. A ver, lo voy a hacer, ¿vale, Taquito? Te voy a seguir en Twitter porque eres suscriptor de hace bastante tiempo y te tengo ahí, te reconozco, ¿vale? Pero aviso para toda la gente, el que os hagáis miembros del canal o que me donéis no significa que yo esté en venta. Y, o sea, yo, y que podáis exigirme, en plan, si me donáis y os saludo es porque quiero, ¿vale? No porque esté pactado de, no, yo me pagas tanto y te saludo. Luego porque no haya frustraciones, ¿no? Porque imaginaos que ahora todo el mundo me empieza a donar o todo el mundo me empieza a suscribirse exigiéndome pues ciertas cosas, ¿no? En plan, no, sálvame por mi cumple o juega conmigo o ese tipo de cosas. No puedo porque tenéis que pensar que tengo un tiempo limitado y sobre todo que... En lo que, para lo que estoy en YouTube es para hacer vídeos, ¿no? Entonces, aunque me gustaría jugar con todos vosotros, me es imposible, no tengo tiempo físico para estar atendiéndolos de forma individual. Mira, así es como hacen los pueblos, mira, ¿ves cómo hace? Para aprovecharse el autoapuntado. Cuando están lejos, hay que desapuntar y apuntar muy rápido. Claro, lo estoy viendo. Sí, y lo que he visto es que cuando están... Hola, se está jugando, ¿no? Cuando están cerca, en plan a distancia de la roca, por ejemplo, no usas autoapuntado, simplemente disparas sin más, le vas fijando hacia la cabeza y ya está. Pero bueno, eso es importante que lo sepáis, ¿vale, chicos? Crafting PvP, gracias por hacerte miembro, también para Edmundo Spinenhir, Wakefulamove... Joder, cuando os ponéis estos nombres me cago en vosotros. Wake Fulamoeva 18, YouTube 18, gracias por la donación. DJ Gamer también, ¿me saludarías, porfa? Nunca lo haces, lo hago cuando puedo y cuando lo veo, de verdad. Acer 788 también, saluditos. A ver, Mike, ¿puedo jugar contigo? Vale, esto me refiero, Leo. De verdad que me gustaría,
Y a veces coincido con suscriptores, me meto en una llamada de algún suscriptor o algo y juego con él, pero tiene que haber mucha suerte, ahí es suerte, ¿vale? El tema del rango, las naciones y todo esto, lo que hacen es, bueno, te pueden dar más probabilidades, más posibilidades, ¿no? Porque, contra, al final te enteras de cosas que otros no, por las comunidades. Por ejemplo, si digo, voy a grabar, yo qué sé, un build battle en Hypixel, pues te conectas a Hypixel y puedes salir en el vídeo si te suerte, ¿no? Pero no te puedo decir que sí, porque no depende de mí. Al final es lo de siempre, es el tiempo, ¿no? A mí me gustaría mucho hacer más caso, pero no puedo. Sterling dice, ¿cómo renuevo? Se renueva solo, ¿vale? Es una suscripción, salvo que la canceles, que entonces cuando se termine el mes desde que lo compraste no se paga más, se paga automáticamente. Y esto es importante para la gente que lo haya comprado y que quiera cancelarlo, ¿vale? Si no lo cancelas, se renueva y al mes siguiente te hace pagar de nuevo, ¿vale? Es importante. Pero bueno, me parece bien que estés interesado en renovar, ¿vale? Que a mí me hace mucha ilusión y, como os digo, aunque con las visitas que tengo al día de hoy en el canal me basta y me sobra para vivir, en el futuro yo creo que de lo que tiene que vivir un youtuber es de esto, ¿no? El soporte de sus suscriptores y no de la publicidad. Así además puedes hacer cosas más dedicadas a tus suscriptores y no a los a los patrocinadores y todo eso. Los patrocinadores de empresas, digo, ¿no? O sea, mejor grabar yo un juego porque os gusta de verdad y lo apoyáis con dinero, a que tope, sí. Traeros un gameplay de una cosa de móvil porque pues me dan X cosa o me lo patrocinan a cambio de que lo suba, ¿no? Para que es publicidad. A eso me refiero. A ver, ¿algún mensaje más? Dice Crayolita, ¿harás algún tipo de blog en el futuro, perrito? Sí, voy a intentar grabar todo el procedimiento de cómo lo compro. No, comprar, ¿qué digo? No es comprado, ¿eh? De cómo lo traigo a la casa. De las vacunas y todo eso no creo, pero bueno, del proceso de cómo lo voy habituando, pues cómo me va conociendo, cómo me voy vinculando con él, cómo lo vas entrenando, cómo le enseño pues dónde tiene que mear, con qué tiene que jugar, los primeros paseos y cómo le voy a entrenar, sí, todo el proceso, ¿no? Y, a ver, es una caja de sorpresas, yo espero que salga bien, lo he visto en persona, he visto que es simpático, que es manso, que es tranquilo. Espero de verdad que no me salga una fiera que esté ladrando y todo eso. Pero bueno, todo eso depende de la educación que le des, ¿no? Entonces, a ver si lo hacemos bien. Pero bueno, ojalá. Última pregunta. ¿Eres de jugar con miembros? Esto es lo que estoy diciendo. Me encantaría, pero no. O sea, no. Puede caer la suerte de que un día diga, venga, va, voy a agregar a alguien de... Pero es algo que pues a lo mejor hago pues de repente, ¿no? Pero que no prometo porque no lo sé. No está entre mis planes ahora mismo. Mike, ¿me amas? Sí, pinche, te rejamo. Cuenta un chiste de elefantes. Venga, va, chiste de elefantes para despedir. Y ya terminamos. Claro que me sé chistes de elefantes. Espera, no volvéis sordos. Voy a poner una música un momento. Vale, está bajo el volumen. Ahí está, vale. Chiste de elefantes. Vale, ¿cómo matas a un elefante con un periódico? ¿Cómo? ¿Cómo matas? Espera, vamos a dejar que acabe la partida, por cierto, voy a dejar acabar la partida, que está ya ahí acabando. ¿Cómo matas a un elefante con un periódico? ¿Cómo? Pues... no me acuerdo cómo era. ¡Qué fracaso! Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. A ver, básicamente... ¿Quién crees que gana de los dos? Bueno, básicamente, le llamas y te escondes, ¿vale? Le llamas y te escondes otra vez. Le llamas y te vuelves a esconder. Así hasta que se mosquee. Y entonces le pegas con el periódico y le matas. gracias. Felicidades a los que han ganado. Oye, al final se me he perdido 19 puntos. No he subido, pero tampoco he bajado. ¡Qué bien! Pues bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho el directo. Una increíble chiste. Yo creo que ha estado bien, pero bueno, me vais dejando por los comentarios y en forma de like y todo esto, vuestro feedback, para saber pues cómo tengo que hacerlo, si tengo que centrarme más en la partida, si tengo que centrarme más en el chat, que yo de esto voy aprendiendo y poquito a poquito vamos mejorando. Taquito feliz, a ver, dice, muchas gracias Mike, una cosa, el tema de hablar en el server de Discord de los Mikeys, ¿qué ventajas tengo? Por rango de diamantito, o sea, todos los de rango de diamantito pueden hablar en un chat exclusivo al cual yo me voy a intentar conectar de vez en cuando. Digo me voy porque no me suelo conectar mucho, ¿vale? Sinceramente. Pero vamos, ahí pueden todos los que tengan rango de diamantito. Los que tengáis distintos rangos, de vez en cuando publicaré, yo qué sé, links
a servidores que creen ese momento puntual solo para esa vez, para que los que tengan ese rango pues puedan unirse, ¿no? Entonces, si tienes el legendario, pues ahí que podrás, ¿no? Entrar. Eto de la Rosa, un saludito a Arturo Bielma. Gracias por la donación. Dice, ¿por qué eres un crack en el Fortnite? Pues porque lo dice el nombre, porque por otra cosa no. Jaina 067U, también saluditos. Y Luis Torres, muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo directo. Esto por ahí. Hasta mañana. Si Dios es que. Adiós. Adiós.